Retroconsolas 64. Bienvenidos a Retroconsola 64. Lo que estáis viendo es la comparativa entre la Nintendo Switch normal, la V1, versus la Nintendo Switch OLED. En este caso, la última que ha salido, que es la versión de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Una versión especial que la he comprado, puesto que es mi primera Nintendo Switch OLED y si la quieres ver en profundidad tienes un vídeo para ello. Vamos a coger ya las consolitas y vamos a compararla, vamos a hablar un poco de las especificaciones físicas, de las diferencias y las similitudes que tenemos. Bueno, pues la Switch normal, la V1, tenemos una diagonal, una pantalla LCD IPS de 6,2 pulgadas con resolución HD 720p. Y por supuesto con el tema de los Joy-Con, que se pueden poner y quitar a gusto y son totalmente compatibles tanto para la Switch normal como para la OLED. Esto que lo sepáis, la entrada, los raíles son iguales, idénticos. Y en la parte trasera de la Switch normal tenemos ventilación, tenemos la pestañita la cual hará de docking, aunque solo tenemos una única posición. Y tengo que decir que es una pestaña muy endeble que fácilmente la vais a romper, que no pasará, no se rompe, simplemente que se quita y luego se vuelve a poner. Y también tenemos aquí en la parte inferior para meter tarjetas micro SD. Tenemos un acabado suave, imitando al metal, que no es metal. Y bueno, me gusta mucho cómo se siente con el logotipo en grande de Nintendo Switch. En la parte superior tenemos también más ventilaciones, la ranura para cartucho de Game Card, el botón de subir y bajar volumen y en el lado izquierdo el botón de encendido y apagado. Ahora pasemos a hablar a la Nintendo Switch OLED, la moderna y última Nintendo de la corrección, la revisión. En este caso tenemos unas dimensiones muy, muy similares a la Switch normal. Vamos a hacer la comparación en directo. Veis que son idénticas. Puede ser que la Nintendo Switch OLED sea un poco más grande, a lo mejor medio centímetro más larga, pero en definitiva se sienten igual en la mano. De hecho, la Nintendo Switch OLED se siente como más robusta, más premium. Cuidado, ¿eh? Los materiales yo creo que han mejorado un poco. Y en este caso, porque también tengo una edición especial que tiene un relieve aquí con los circulitos estos de Zelda, pero la Switch OLED normal sería totalmente liso, pero aún así me da la sensación de que está mejor fabricado. Hablemos de la pantalla. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas con tecnología OLED. Aquí sí que han mejorado las tecnologías y tengo que deciros que ya se nota bastante la diferencia entre una y otra. Curiosamente, en el mismo espacio tenemos más pantalla y diréis por qué. Porque en la Switch OLED sí que aprovechamos los marcos. Son totalmente ínfimos, muy, muy pequeños y muy bien aprovechados. Y por supuesto en la parte de atrás tenemos la pestañita, pero esta vez la pestañita se ha convertido en todo un despliegue de tipo Surface que ha mejorado considerablemente lo que es el agarre y no solo ello, nos permite regular en la posición que nos dé la gana la Nintendo Switch. Esto es una auténtica pasada y por supuesto se siente bastante mejor fabricado, esto no se va a romper. Y también tenemos slot para tarjetas micro SD. Y acabando en la parte superior tenemos ranura de ventilación más discreta. Tenemos entrada para auriculares y el slot de Game Card. Aquí mucha gente se quejaba, decía que si no tenías uñas te costaba meter y sacar. Pero yo sinceramente no noto diferencia con respecto a la Switch normal. Luego tenemos aquí botón de subir y bajar volumen que prácticamente no noto las diferencias. Al igual que el descendido, sí que tengo que decir que me gusta más. Está como hundido para adentro. Y el dedito entra mejor que no en el de Nintendo Switch normal. Ahora pasemos a hablar del aspecto más diferencial y más importante que muchos están esperando, que son las pantallas. Bueno, pues como he dicho, en la introducción de cada consola hay diferencia de tamaño y ya lo estáis viendo, es palpable. En la Nintendo Switch V1, que la tengo aquí a la izquierda, teníamos una pantalla de 6,2 pulgadas y aquí una pantalla de 7 pulgadas. Ambas traen la misma resolución base, 720p, y si la ponemos en el dock alcanza Full HD. Y tengo que decir que he puesto el tema claro,
en ambas consolas, tienen el brillo más o menos al mismo nivel, pero desde ya os digo que la Switch OLED en su máximo de brillo brilla bastante más que en Nintendo Switch normal. En exteriores, que para lo que está pensado, sí vamos a notar que en la Nintendo Switch OLED tenemos mejor contraste, nos va a costar bastante menos ver la pantalla. La verdad es que la experiencia es muy superior en la Switch OLED en exteriores y en interiores. También gracias a que en entornos oscuros apagará los píxeles y tendremos negros muy, muy profundos. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento. Vamos a cargar un juego, aunque desde ya os digo que ambas consolas tienen el mismo hardware. La única diferencia es que la Switch OLED tenemos 64 GB de memoria interna y en esta solo 32, pero ambas ampliables con tarjetas SD. Vamos a cargar ya. A ver cuál de las dos, ya os digo que no hay diferencias, pero sí en las pantallas. Veis que la Switch OLED es negra y en la Switch normal sí que tenemos ese destello. Veis que se ve como grisácea, que no está apagado los píxeles. Podéis ver que se nota bastante, es que ya os lo digo, se nota muchísimo la nitidez en este juego oscuro como el Shadowman. Os lo recomiendo que lo juguéis. Es que se nota bestial esa diferencia. Veis, mirar en negros, es que se ve totalmente diferentes, hay mucho más detalle. Vamos, en la Switch OLED es que yo he flipado, me he comprado el juego adrede, lo he comprado adrede solo para traeros aquí la comparación, así que quiero un likazo y que te suscribas. Ahora vamos a hacer pruebas de sonido, vamos a empezar con la Nintendo Switch V1. Ahora le toca la Switch OLED. Thank you.